escucho, últimamente en los programas la cantaleta de la mafia caviar, el cáncer caviar, el copamiento caviar, el jolgorio caviar. Me estoy empezando a aburrir de la palabrita. Papelón. Beto la pasó mal ayer en su programa y patinó, pues pese a que se esforzó por destruir a la doctora Benavides, el destape que presentó como la bomba del año contra la fiscal de la nación no le funcionó. El informe de Beto fue tirado al tacho por sus propios invitados, quienes dijeron en su cara que su bomba era una farsa. Beto Ortiz se volvió caviar, ¿no? Ahora entrevista a Luciano López, el abogado de Toledo, de Vizcarra. Se volvió loco, nos traicionó, ¿no? Dejó de ser DBA. Que en las redes sociales, que en los cafés de Miguel Dazo, ¿no? Que en las reuniones y en los bares este fin de semana, la gentita me va a pulverizar, ¿no? Como lo está haciendo desde hace varios días. Quiero que sepan que pierden su tiempo. Me tiene absolutamente sin cuidado lo que opinen ustedes de la investigación que estamos haciendo en este programa. ¿Qué dijimos en este programa hace exactamente 11 días, el 20 de noviembre de este año? Enumeramos los casos que la fiscal Benavides había dejado dormir, había dejado archivados, encarpetados, encajonados, olvidados. Y hoy tenemos uno de esos casos, tenemos uno de esos expedientes que va a demostrar que la señora Benavides se encargó de que algunas denuncias y algunas carpetas fiscales se apolillaran en un cajón. Hay este voluminoso expediente que tiene 312 páginas y que contiene justamente el informe elaborado por el equipo especial EFICOP. Entonces, vamos a ver qué cosa ha pasado. Si este informe preparado por el equipo especial que dirige Harvey Colchado era ejecutado por la fiscal Benavides. ¿Por qué la señora Benavides no ejecutó este informe? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa la inhibió? Porque yo he escuchado a muy distinguidos letrados y jurisconsultos que vienen o venían a este programa antes de que Beto Ortiz se vuelva a caviar, ¿no? Decir, es Marita Barreto la que no acusó a los niños. Es culpa de Marita Barreto. Marita Barreto debió acusar a los niños de Acción Popular y no lo hizo. Vaya ignorantes los que dicen eso. Vaya ignorantes. La fiscal Marita Barreto no tiene la potestad de investigar congresistas, ni ministros, ni presidentes. ¿Quién puede investigar a congresistas, ministros y presidentes? La fiscal de la nación. Hay mucha gente que está sumamente nerviosa, sumamente nerviosa. Y entonces no reprimen su nerviosismo y lo exhiben de manera impúdica y obscena, porque todos nos damos cuenta que esos arrestos de matonería, de algunos abogados muy encopetados, de algunos periodistas que probablemente van a tener que explicarle muchas cosas al país, lo único que revelan es nerviosismo, porque ellos saben perfectamente que sí, lo único que les queda es esta fiscal, porque todos repiten esto como un mantra. La fiscal Benavides es lo único que tenemos. Sí, por supuesto. Pero lo único que tenemos, ¿para qué, coleguitas, que hoy se preocupan tanto de que la fiscal Benavides pueda caer? Al enterarse de la bombita de Beto, Philip salió a cerrarle el hocico y desmentirlo, presentando un documento clave. Demostró que la responsable del archivamiento del caso contra los congresistas niños fue la fiscal Marita Barreto y no la perseguida fiscal de la nación. Hay gente que en este canal que no ve mi programa. La señora Marita Barreto archiva la acusación de los niños porque no encuentra mérito en acusarlos, porque no tenía ningún acto de probanza. ¿No es cierto? Entonces la señora Marita Barreto lo que dice es, si no tiene un correo eficaz diciendo que les han dado plata, ella no puede hacer nada más que sugerir que se archive. La que acusa a los aforados es la fiscal de la nación, pero la que hace la investigación es Marita Barreto y ella ha dicho que no encuentra mérito. Así todo, ¿qué cosa se ha hecho en la fiscalía? ¿No es cierto? Que dicen que la doctora Benavides encarpetó el informe 155 que mandó el equipo especial. Es falso. El informe ha sido ampliado y se ha comprendido un sinnúmero de congresistas. ¿No es cierto? Que dice que no se ha hecho nada en el caso. Se ha emitido hasta una denuncia constitucional. Pero ¿cuál es el tema? La que hace la investigación es Marita Barreto. Porque ese es el equipo especial, que tiene un equipo de fiscales.
la fiscal de la nación per se, sí, solo sí investiga al presidente de la república. ¿En qué parte estoy mintiendo? La fiscal, eso es lo único que ella puede hacer per se, ¿cierto? Así es. Al presidente de la república. Y por si acaso, el presidente de la república, todos sus temas, toditos sus temas de acusación de corrupción, no es que los hayan encarpetado. La justicia en el Perú es lentísimo, repito, a mí me robó una radio frente a todo el Perú, con la imagen, y no hay todavía acusación. A Keiko, recién la han acusado por el caso de los cócteles. Demora, doctor Sardón, el inicio del juicio oral, porque hay toda una etapa previa de control de acusación, de depuración, de es lentísima la justicia peruana, ¿sí o no? Efectivamente. ¿Yo estoy diciendo algo que no sepa el común de la prensa, Gloria? ¿Es algo nuevo lo que estoy diciendo? Por supuesto que no. Pero no solo fue Filic, sino los propios invitados de Beto lo mandaron al piso. Y es que Beto pensó que sus invitados le iban a dar toda la razón, pero se equivocó, pues Jenny Vilcatoma y Juan Sheput rechazaron el informe y dieron su respaldo al trabajo de la fiscal Benavides, dejando en ridículo a Ortiz. ¿Hay alguna explicación para que esta investigación haya quedado en un cajón? Comencemos por las damas. Jenny. Sin duda, si nos remontamos al año pasado, el 6, debe haber sido este informe el que aceleró a Pedro Castillo, o una de las razones por qué acelera a Pedro Castillo para dar el golpe de Estado. Desde mi posición, Beto, considero que la doctora Benavides sí tiene un mérito que hay que reconocer, porque lo que ella hace, diferente a cualquier anterior fiscal de la nación, es detener a Pedro Castillo en ese momento en el que flagrantemente se estaba cometiendo el delito. Si hubiéramos estado en la gestión de Soraya Ábalos, esa acción no se hubiera dado y muy probablemente sí hubiéramos perdido la democracia. Entonces, de acuerdo. Hay que ubicarnos acuerdo, en ese exacto momento delito, y en esa exacta facultad delito, que ella ejerció. El delito del golpe de Estado. Por supuesto que sí. Tú has dicho, hay que reconocer que la fiscal Benavides detuvo a Pedro Castillo. Vamos a ponerle pausa a eso. Perfecto. ¿Quién detuvo a Pedro Castillo? La única persona que tiene la facultad de hacer esa detención es la fiscal de la nación. Pero la fiscal aparece cuando ya había sido detenido. Es que eso es lo que corresponde. La única persona que tenía en ese momento la facultad para hacerlo era la fiscal de la nación. La fiscal de la nación llega cuando ya está detenido. Pero todo el equipo que tenía es parte precisamente de efectivos policiales. No lo detienen su resguardo a Castillo. Pero por orden. Ellos dan los datos. Ellos brindan los datos, ¿no? Que fue vital para el país en ese momento, pero quien tiene la facultad constitucional es Patricia Benavides. La que ordena. Si hubiera sido finalmente Soraya Ábalos, y te lo aseguro, Beto, eso no se hubiera dado y hubiéramos perdido la democracia. Sí, lo que pasa es que no podemos hacer contrafáctica, no podemos decir qué hubiera pasado si no había Segunda Guerra Mundial. Considero también que la investigación que se ha llevado a cabo en contra de Jaime Villanueva en realidad ha sido una investigación encubierta hacia una fiscal de la nación, y los fiscales encargados provinciales no tenían la facultad de investigar a una fiscal de la nación. Desde mi posición jurídica, todos los actos en esta investigación llevada a cabo por los fiscales provinciales del equipo de poder son actos nulos, porque en realidad lo que han hecho es indebida e ilegalmente desde el mes de mayo investigar a la fiscal de la nación. Todos los hechos expuestos en los documentos públicos que se han visto, Beto, lamentablemente, y eso sí va a ser responsabilidad de Marita Barreto y el equipo policial, estaban orientados a investigar a una persona que sabían que tenía una facultad de fiscal supremo. Nuevamente, la misma pregunta. ¿Qué cosa podemos colegir o qué podemos analizar a partir del hecho concreto de que esta investigación terminada por el equipo especial se le entrega a Marita Barreto y Marita Barreto se le entrega a la Fiscal de la Nación y la Fiscal de la Nación se lo guarda de recuerdo? Bueno, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jenny Beto. Cuando la fiscal entrega eso a la fiscal Benavides y no hace una suerte de formación de opinión mediática. Nosotros vemos permanentemente una serie de fiscales que van a los medios de comunicación a expresar lo que vienen haciendo y a cuestionar si es que no hay celeridad en los actos que vienen desempeñando. En este caso, la fiscal Marita Barreto bien pudo venir a tu programa y señalar, he entregado este informe y estoy a la espera que la fiscal Patricia Benavides actúe, ¿no? Porque lo que tendría que hacer allí la fiscal Patricia Benavides no es ordenar inmediatamente una detención, porque no se podría tampoco, porque un parlamentario tiene inmunidad de arresto y lo que procedería más bien es la denuncia constitucional para que vaya a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero perdóname, Juan, esto está en la subcomisión desde febrero. La señora Camones recibió esta información. De acuerdo, pero ese es otro problema. 13 de febrero. Mira, por eso. Pidió la información y se la entregó. Por eso, Beto. Dijo, Norma Yarrow es la congresista encargada. Es que lo único que demuestra lo que tú estás señalando es lo siguiente. Esa es consecuencia de tener un Congreso que no es viable. Este Congreso, la misma señora Patricia Benavides señaló hace como un año que habían más de 50 carpetas fiscales, más de 50 parlamentarios investigados. ¿Cómo una negligencia de la fiscal puede ser culpa del Congreso?
en el sentido siguiente, que el Congreso tiene tanta cantidad de personas involucradas en hechos de investigación que obviamente va a haber allí un entrampamiento y son manipulables. Y cualquier fiscal, sea Marita Barreto, sea la fiscal Benavides o sea Zoraida Ábalos, va a tener en ellos elementos vulnerables que van a actuar en función de cómo los presionen. Entonces, eso ya demuestra. En resumen, con lo que están ustedes exponiendo, los presuntos culpables de que esta investigación no haya llegado a buen puerto son Marita Barreto, porque todavía era amiga de Patricia Benavides. Lo que queda claro después de ver todo esto es que Beto salió recontra trasquilado. Ortiz pensó que su destape era la bomba del año, pero sus invitados y Philip Butters desinflaron su globito, enrostrándole a Beto que la decisión que tomó la fiscal de la nación fue a consecuencia del informe de Marita Barreto, quien no encontró delito alguno en las investigaciones contra los niños. Al final, el periodista viene hundiéndose cada vez más. La gente de Willax ya le dio la espalda y su público también. Pues para todo el mundo, lo único que hace Beto Ortiz es querer bajarse a la fiscal de la nación como sea, antes que le claven 35 años de cárcel a su gran amor, Mauricio Fernandini.